gustaría que abrierais conmigo la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, y mientras abrí, pues aprovecho, sí, como ha dicho Nicolás, he venido con mi esposa Mercedes, mi hija mayor Marta, 18 años y soltera, y mi hijo Pablito, de 11 años. Y apostábamos a que no me atrevía, sí. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan, ¿verdad? Porque hemos venido a eso, ¿verdad? A abrir la palabra del Señor, a buscar en la palabra del Señor, a suplicar que el Señor nos dé de su palabra, porque sinceramente, yo he tratado de prepararme bien. Uno tiene que estar diligente en todo lo que hace, estirar las horas del día, ¿no? Como hemos dicho, estirar. Pero yo soy totalmente consciente, y yo creo que vosotros también, de que predicar es algo espiritual, no es algo carnal, no es algo que yo me prepare para intentar impresionaros. No voy a impresionaros, aquí predica Will Graham todas las semanas, así que yo no creo que os pueda impresionar, pero es algo espiritual, es algo que el Espíritu Santo hace en los corazones de las personas. Es el medio que Él ha elegido para salvar a las personas, el medio que Él ha elegido para santificar a su pueblo, así que nos lo tomamos en serio, ¿verdad? Nos lo tomamos en serio. Vamos a leer. Quiero poner solo tres versículos, pero voy a leer un poquito más, ¿vale? Vamos a leer desde el versículo 1 de Primera de Juan, por poner un poquito de contexto, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, dice así, la palabra del Señor dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el texto que vamos a considerar hoy. Este es el mensaje que hemos oído de Él, el mensaje que hemos oído de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Voy a hacer una pequeña oración para que el Señor me guíe hoy. Señor, nos acercamos a tu palabra, Señor, sabiendo que es terreno sagrado, Señor. Es algo que trasciende a lo que nosotros podemos hacer, Señor, y nos acercamos de verdad humildemente agradeciendo que tú nos la hayas revelado, Señor, y pidiéndote que nos des sabiduría, Señor, para iluminación hoy del conocimiento de tu Hijo Jesús. Gracias te doy por todo, en Cristo Jesús. Amén. Y estoy allí en la iglesia de Murcia, el pastor os manda recuerdos, os manda saludos. Estoy predicando una serie sobre Primera de Juan, así que me pareció bien, ¿verdad? Me pareció adecuado traeros algo de lo que yo estoy predicando allí, algo de lo que estamos viendo. Y de verdad, es imposible resumir toda la carta en un solo mensaje. Pero creo que el texto de hoy, los versículos que vamos a considerar, el 5, el 6, que son los que puso Will en la pantalla, pero tocaremos un poquito el 7 también, es una muy buena base. Es una muy buena base sobre la cual podemos entender qué es lo que Juan quiere decirnos en esta carta. Yo creo que entendiendo esta porción, toda la carta va a tomar mucho más sentido, porque en realidad la carta de Juan es una carta muy curiosa, es una carta, podríamos decir, circular. Él argumenta un gran argumento sobre el cual va a girar durante toda la carta, por eso si la lees de corrido, sin meditar mucho, parece repetitiva. Juan repite muchas veces las mismas cosas. Porque los judíos solían enseñar así, es un método judío, ¿vale? Ellos pensaban que con la mejor manera de aprender algo era de tres maneras, la repetición, la repetición y la repetición. Es la mejor manera de aprender algo, ¿verdad? Y sabemos que no es una carta normal. Solo empezarla podemos ver que no tiene las características de una carta. No se presenta Juan.
no dice yo Juan apóstol, como si hace Pablo o si hace Pedro. No tiene destinatarios definidos. No tiene presentaciones, no tiene salutaciones ni agradecimientos. Directamente entra a los temas teológicos. Pero sin embargo, sí podemos ver que tiene ciertas características de una carta muy personal. Muy personal. Juan escribe a personas que conoce. Términos como amados, como hijitos, como padres, como jóvenes, son usados frecuentemente e indican que Juan estaba escribiendo a gente que conocía. Se cree que lo más probable es que Juan escribiera este texto a la iglesia de Éfeso y las iglesias que estaban más cercanas a Éfeso, las iglesias que estaban bajo su influencia al final de su ministerio, cuando ya era un anciano. Se sabe que él, alrededor del año 90, fue deportado a Patmos, donde escribió el Apocalipsis precisamente para estas iglesias. Ahí tenemos las famosas cartas de las siete iglesias, ¿verdad?, que están en lo que ahora llamamos Turquía. A ellos le llamaban Asia o Asia Menor. Y esas iglesias son las que él ministraba. Era normal que le escribiera el Apocalipsis y era normal que les escribiera a ellas esta carta. ¿Y de qué va primera de Juan? ¿Para qué él escribió? Bueno, podríamos decir que la intención original de Juan era proteger a los creyentes. La intención de Juan era protegerlos contra falsos creyentes, contra falsas enseñanzas, contra falsos maestros que estaban dentro de esas iglesias. Y eso es importante porque no estaban fuera de la iglesia, sino que estaban dentro de la iglesia, corrientes de pensamiento, movimientos filosóficos que fueron la semilla de lo que más tarde fueron movimientos heréticos como el agnosticismo y otros tantos, ¿verdad? Personas, falsos maestros que pusieron en duda doctrinas tan fundamentales como la divinidad de Cristo. Ellos decían que Jesús no era Dios. Dios se le había revelado, Dios le había dado poder, pero no era Dios. Otros movimientos decían que lo contrario, que era Dios, pero no se hizo hombre, no se pudo encarnar. Los gnósticos pensaban que la carne, la materia era mala y el espíritu era bueno, ¿vale? Así que pensaban, imposible que Dios se hubiera hecho carne. También pusieron muchas trabas a las doctrinas de la santificación, a vivir conforme al Evangelio, porque precisamente por lo que hemos hablado, ellos pensaban que la carne era mala, el espíritu era bueno, Dios salvaba el espíritu, no importaba lo que hicieras con la carne, y se daban a vida desordenada. Pero lo más curioso de esta carta, lo más curioso de todo, es que Juan no va a tratar esos asuntos de una manera doctrinal, no va a tratar ese asunto desde una perspectiva meramente racional o intelectual. Eso es lo diferente de, por ejemplo, Juan de Pablo. Pablo argumenta, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, sobre la verdadera doctrina. Pero Juan la da por sentada. Juan no va aquí a hablarnos de por qué Jesús es Dios. Él da por sentado que Jesús es Dios. Él no va a decir por qué Jesús es hombre, él da por sentado que es hombre. Y lo que nos implica a nosotros, él no va a decir que tenemos que vivir de cierta manera, él da por sentado que los creyentes viven de cierta manera. Así que lo que está haciendo Juan no es debatir con los falsos maestros, no es debatir con los falsos creyentes, es marcar una línea divisoria, marcar una diferencia entre uno y otro, entre los que creían de una manera y los que no creían de esa manera. Porque el objetivo no era convencerlos, el objetivo era proteger a los creyentes, afirmar a los creyentes, reafirmarlos, exhortarlos, retarlos. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Cómo Juan va a hacer eso en la carta? Pues apelando a la fuente. Lo que Juan va a hacer es reclamar la autoridad de su mensaje como mensaje divino dado por el Espíritu Santo, dado por Jesucristo mismo cuando vino. Al verdadero principio de la fe, habéis visto cómo comienza nuestro texto, lo que era desde el principio. ¿De qué principio está hablando? Desde el principio de la predicación del Evangelio, desde que el Evangelio fue Evangelio, desde que Jesús predicó, desde que los apóstoles después de Pentecostés se extendieron por toda Judea y Samaria. El verdadero Evangelio, al origen, a eso apela. Pues no va a perder tiempo en rebatir a los falsos maestros, sino que quiere remarcar lo verdadero. Y la cuestión es, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje quiere darnos Juan? ¿Qué mensaje? ¿Con qué mensaje quiere alertarlo? Porque imaginaos por un momento que tuvierais que resumir en muy pocas palabras lo que vosotros entendéis como el mensaje de Jesús para el hombre. Lo que vosotros entendéis como que es el verdadero mensaje
de Jesús para el hombre. Muchos pueden decir el Evangelio, pero el Evangelio sin explicar no es Evangelio. O alguien podría decir, Dios es amor, ¿verdad? Es la frase evangélica por excelencia, Dios es amor. Y Juan llega a eso en el capítulo 4 de Primera de Juan. Dios es amor, por supuesto que es amor, pero antes de ser amor, primero Juan explica la verdadera dimensión de lo que es Dios. Condensa Dios es amor, el mensaje del cristianismo, el mensaje que Jesús trajo. Algunos dicen que sí, de hecho, desgraciadamente, el mundo evangélico hemos lanzado ese mensaje a la sociedad, le hemos lanzado el mensaje de Dios es amor, sin implicaciones, sin implicaciones. Dios es amor, Dios perdona, sin implicaciones, pero ese es el cuadro completo que Jesús pintó para nosotros. Es la idea que él trajo de Dios a la tierra cuando él bajó, cuando él nos iluminó, cuando él se encarnó. Eso fue el cuadro que nos pintó, un Dios de amor, como dice Will Graham, un osito de peluche. Yo creo que no. Y aquí Juan nos va a dar una idea mucho más profunda, una dimensión mucho más grande de lo que es Dios, de lo que es Dios y de cómo eso va a tener unas implicaciones tremendas para nosotros a la hora de relacionarnos con él, de tener comunión. Y para eso vamos a analizar, para ver ese mensaje, vamos a analizar los versículos que hemos escogido para hoy, ¿verdad? El versículo 5 empieza, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién oyó Juan ese mensaje? De Jesús. Ese es el mensaje de Cristo. Y ya hemos dicho que Juan está escribiendo la carta para corregir, para contraatacar contra las enseñanzas y corrientes de pensamiento contraria a la predicación del Evangelio, que fue predicado desde el principio. Porque las malas enseñanzas, las malas doctrinas, no son exclusivas del siglo XXI. No se las ha inventado Carl Luna. Las falsas doctrinas están desde el siglo I. Desde el comienzo de la predicación del Evangelio, Satanás ha intentado desviar la atención de las sanas palabras del Señor Jesús. Personas antes, igual que ahora, corruptas de entendimiento, con un duro corazón, contaminados con ideas y pensamientos ajenos a Dios, ajenos a la palabra de Dios, ajenos a la enseñanza de Cristo, que al corromperse tratan de corromper las sanas palabras del Señor, las sanas enseñanzas del Señor, y enseñan herejías, falsedades y mentiras. Pablo las llama herejías destructoras. Destruyen las iglesias. Y lo que Juan está tratando de decirles con esta frase es que el mensaje que ahora él está a punto de darles, el mensaje que le está apuntando a él, no es un mensaje suyo, no es una idea propia de Juan o de alguno de los apóstoles, no es una nueva filosofía, no es una nueva corriente de pensamiento como los movimientos gnósticos, sino que es un mensaje que viene directamente de Cristo y por lo tanto viene directamente de Dios. Un mensaje que él oyó directamente de él y que él va a repetir como un vocero, como un pregonero, como un micrófono. En cierto sentido, en todo el sentido, esa es la misión de un predicador. Predicador no se sube al púlpito para ser relevante, para impactar a las personas, no se sube para ser chistoso o ser divertido, se sube para repetir las palabras del Maestro, para repetir lo que Jesús nos enseñó. Esa es la gran comisión, y por todo el mundo, predicad el Evangelio, ¿vale? Bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y qué más? Enseñándole a que guarden todo lo que yo os he mandado. Esa es la misión del predicador, predicar el Evangelio y enseñar a guardar lo que Jesús dijo. Nada más. Nada más. Y precisamente esa es la idea que Juan nos va a lanzar desde el comienzo de la carta. Hemos visto los primeros 4 versículos, que no podemos detenernos mucho, pero esa es la idea principal de esos 4 versículos. Fijaros en el versículo 1. Lo que hemos visto, lo que él y los demás apóstoles vieron, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon. Lo mismo en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso lo anunciamos. No anunciamos una nueva filosofía. Anunciamos la verdadera mensaje que Jesús trajo. Y esa era la línea de diferencia que Juan estaba marcando contra las falsas doctrinas. No entró en un debate. No trató de argumentar por qué sí o por qué no. Y con esto Juan está enfatizando la diferencia. La diferencia, ¿vale? El mensaje que él traía era el original, el que era desde el principio. Y lo que Juan enseñaba procedía de Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Juan es muy cuidadoso aquí con las palabras, muy cuidadoso con las palabras, y escoge para este mensaje muy poquitas palabras. Y él escuchó muchas cosas de Jesús. De hecho, él fue
uno de los discípulos más íntimos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago, en la barca. Cantábamos una canción cuando era pequeño. Él era uno de los apóstoles más íntimos de Jesús. Le vio hacer muchas cosas, le vio decir muchas cosas. Le escuchó predicar en grandes multitudes, le escuchó predicar en pequeños grupos, en sinagogas, en el templo. Le escuchó hablar con personas directamente. Le vio hacer muchos milagros. De hecho, Juan dice en su último versículo de su evangelio que si escribiera todo lo que Jesús había dicho, había hecho, no cabrían las cosas, ni los libros en todo el mundo. Dice, pienso que no cabrían. Así que tenía mucho material. Juan tenía mucho material, pero aquí escoge 10 palabritas. 10 palabritas. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso condensa el mensaje de Jesús para Juan. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y evidentemente sabemos que eso no quiere decir que Jesús solo dijera esas palabras o solo enseñara eso. Jesús habló de muchos temas, de muchas formas. Pero lo que Juan está diciendo es que la enseñanza de Jesús, la verdad real sobre la condición humana y su disposición a relacionarse con Dios, era esta verdad, que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. No hay nada pecaminoso en él, nada pecaminoso puede acercarse, nada pecaminoso, nada tenebroso puede tener relación con él, porque él es luz. Y en esta frase tan corta, en esta declaración tan asombrosamente simple, pero a la misma vez tan profunda, hay dos conceptos importantes que creo que tenemos que analizar. Un contraste, un positivo y un negativo, y la carta de Primera de Juan es un libro de contraste. Es un libro de blanco o negro, un libro de eres o no eres, un libro de luz y de tiniebla. Y aquí tenemos el primer contraste que Juan nos plantea. Dios es luz y no es tiniebla, no hay tiniebla. Y hay dos conceptos ahí. El primero tiene que ver con lo que es Dios, con su esencia. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su carácter? Dios es luz. Dios es luz. Y el segundo parece muy obvio. Bueno, si Dios es luz, no es tiniebla. Pero fijaros que no dice que no es tiniebla, sino que no tiene ninguna tiniebla. Y eso tiene más que ver con, no solo con lo que no es Dios, porque sabemos que Dios no es tiniebla, sino con lo que Dios no tiene, no tolera y con lo que no puede relacionarse, porque Él es luz. Él es luz y no hay tiniebla cerca de Él. No hay ninguna tiniebla en Él. Y ambas cosas, hermanos, que Dios sea luz y que no es tinieblas, van a tener implicaciones muy importantes para nosotros a la hora de nosotros tener comunión con Dios. Va a tener implicaciones muy importantes. Así que vamos a ver qué quiere decir Juan, qué quiere decir la Biblia cuando habla de luz. Pero antes de entrar en eso directamente, vamos a dar un pequeño matiz, un pequeño detalle. Y es que Juan comienza esta encíclica, Juan comienza este pequeño tratado teológico de la manera correcta, poniendo el foco en el lugar correcto, que es en Dios. Dios es luz, y a partir de ahí va a exponer toda su teología, va a exponer todo lo que él cree, lo que él piensa que es la vida cristiana, desde la perspectiva de Dios es luz. Y eso es una manera muy sana de hacer teología. Muy sana, porque las falsas enseñanzas que enseñaban estos falsos maestros, las falsas doctrinas, las falsas religiones, incluso los errores doctrinales no tan graves, surgen cuando el foco está en el hombre, en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre puede tener, en lo que el hombre puede lograr, en su propia fe, en su propia piadosidad, incluso en sus propias revelaciones. Cuando hablamos del hombre, normalmente nos desviamos, porque Dios es luz. Dios es luz. Así que para Juan, que Dios es luz va a determinar toda su teología, va a determinar todo lo que nos quiere decir, va a determinar lo que Dios aprueba y lo que no aprueba, lo que Dios quiere y lo que no quiere, y con quién tiene relación y con quién no tiene relación. Y Juan define aquí a Dios como luz. Dios es luz. No dice Dios es luminoso, sería más fácil de entender, ¿verdad? Dice Dios es luz, y es cierto que no es una definición usual, no es algo tan simple de entender como otras afirmaciones sobre Dios que encontramos en la Biblia. Hay muchas afirmaciones sobre Dios en la Biblia, porque la Biblia es un libro que habla de Dios. La
Biblia no es el libro de Abraham, Isaac y Jacob, sino del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la Biblia. De ahí encontramos muchas definiciones de hombres que han relacionado con Dios y han definido a Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso, Dios es santo. Son afirmaciones que en cierto sentido podemos entender. No en su totalidad, porque nuestra mente no llega a comprender lo infinito, lo profundo y lo grande que es nuestro Dios. Pero podemos entender que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Entendemos que todopoderoso significa que tiene todo el poder, es capaz de hacer todo lo que quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Quizás no llegamos a comprender la dimensión de lo que eso significa, pero lo entendemos. Pero aquí Juan define a Dios, no con un adjetivo, sino con otro nombre, luz. Dios es luz. Así que nosotros tendríamos que definir primero qué quiere decir Juan con luz, o qué enseña la Biblia que simboliza la luz, para que nosotros entendamos de verdad, a cabalidad, en su verdadera dimensión, qué quiere decir Dios es luz. Y eso tiene implicaciones para nosotros a la hora de relacionarnos con Él, queramos o no, porque la luz tiene una enseñanza desde el Génesis 1, que dice, hágase la luz, hasta el final, cuando vemos la ciudad gloriosa, en el que no hay sol ni hay luna, porque Dios mismo es su astro. Durante toda la Biblia hay multitud de referencias a la luz, multitud de significaciones, y tenemos que ser conscientes de que eso es lo que Juan quiere condensar cuando dice Dios es luz. No es simplemente que brilla, no es simplemente que brilla. Pero la primera analogía sencilla que podíamos coger para entender Dios es luz es lo mismo que hace la luz. ¿Qué hace la luz? La luz ilumina. La luz hace evidente cosas que no vería si no estuviera la luz. Si apaga la luz, no ves la silla. No ves el púlpito. Si enciende la luz, ves la silla, ves el púlpito. Hace evidente las cosas, hace presente las cosas. Tú no sabes que está ahí el altavoz si la luz está apagada. Eres consciente de que está ahí cuando la luz se enciende. Y eso es lo que Dios hace. Esa es su naturaleza, iluminar. ¿De acuerdo? La luz de Dios ilumina, ilumina, disipa las tinieblas. De hecho, la primera vez que Dios se manifiesta a este mundo en Génesis 1, la primera vez que Dios sale en palabras de Dios registradas en la Biblia con respecto a este mundo, Él dijo, sea la luz, sea la luz. Y la luz fue. Y escúchame, el sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el día cuarto. Pero desde el principio Dios dijo, sea la luz, y hubo luz, sin sol, sin estrella, sin luna. Pero había luz y se hizo manifiesto, se hizo presente de que Dios estaba allí obrando. Sea la luz y hubo luz. Era evidente que Dios estaba obrando porque había luz. Así que vemos que la luz representa la evidencia de su presencia, la evidencia de su ser, que Él está obrando. Donde hay luz es que Él está disipando la oscuridad. Sea la luz. Nosotros leemos en la Biblia cuando Dios descendió sobre el Sinaí. Cuando Moisés subió al Sinaí, Dios descendió y desde abajo se veía una inmensa tormenta de rayos y truenos que los israelitas se asustaban, pero eran conscientes de que Moisés no había subido a un picnic ahí arriba, sino a un encuentro con Dios. Estaba sucediendo algo, así que la luz representa la presencia de Dios, que Dios está ahí. Pero desde otro punto de vista, yendo un poco más allá de su simple presencia, la luz representa su gloria, su divinidad. Cuando Jesús se transfiguró delante de tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, leemos la historia en Mateo 17, nos cuenta que su rostro brilló como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Y el propio apóstol Juan, este Juan que nos escribe la carta, reflexionando sobre ese evento en su evangelio, él dice, y nosotros vimos su gloria, de manera que al ver a Jesús transfigurado, Juan entendió que esa luz no era simplemente un brillo sobrenatural. Esa luz simbolizaba la gloria y la divinidad de Jesucristo. Él entendió que Jesucristo no era un mero hombre. Vio su gloria. Así que tenemos que la luz de Dios representa su esencia, representa su gloria, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista moral, que es el que Juan va a poner el verdadero énfasis durante todo el libro, este y el de la verdad que veremos más adelante, pero desde el punto de vista moral, la luz de Dios representa su santidad, su separación de lo pecaminoso.
por toda la Biblia, por toda la Biblia. Hay demasiadas referencias para buscar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La luz es relacionada directamente con la pureza moral, con lo bueno, con la santidad, de la misma manera que las tinieblas son relacionadas con la impureza y el pecado. La luz representa la santidad, la tiniebla el pecado, y Jesús mismo nos habla de esto en la conversación que tuvo con Nicodemo en Juan 3. Juan 3 no solo tiene Juan 3:16, ¿vale? Hay más versículos que están después y delante. Normalmente solo conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Pero esa conversación es muy interesante, muy interesante. Y Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo, sí, el Señor, Juan 3:16, ¿vale? Amó al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Pero lo que ha pasado es que ha enviado a su Hijo y no han creído en él. Y como no han creído en él, están condenados. Y fijaos lo que dice en el 19, y esta es la condenación. O sea, esta es la condenación, que la luz, Jesús, la luz, Jesús es Dios también, Jesús la luz, vino al mundo. Y los hombres no amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque su obra eran malas, porque eran pecaminosos. Y cómo relaciona la moralidad con la luz y las tinieblas, porque todo el que hace lo malo, dice Jesús, aborrece la luz, no quiere ver la luz de Dios. Así que en este texto la humanidad entera, la sociedad entera, es vista como un reino de tinieblas, y esas tinieblas representan la humanidad que rechaza a Cristo, el pecado, cuando Él vino como la luz que resplandeció y que alumbraría al mundo. Así que moralmente hablando, la luz representa la santidad y la pureza y la perfección de Dios. Y quiero detenerme un poco ahí, porque la santidad de Dios merece que nos detengamos ahí. Porque la Biblia dice que el Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Pero dice que el Dios es santo, santo, santo. Y hace un énfasis muy especial en la santidad de Dios. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Tiene muchas implicaciones que muchas veces nos tomamos muy a la ligera. Lo que es acercarnos al Dios santo, santo, santo. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, si no me equivoco, no recuerdo el versículo, dice que Dios habita en luz inaccesible, donde ningún hombre le ha visto ni le verá jamás. Así de puro, así de apartado del pecado está Dios. ¿Y cómo de inaccesible, cómo de apartado está? Podemos ver un ejemplo cuando Isaías fue llamado y él vio a los serafines ministrando en la presencia del Señor como se tapaban la cara para no ver directamente al Señor. Y estamos hablando de seres puros, seres sin pecado, seres sin mancha, seres que han sido creados específicamente para servir delante de la presencia de Dios. No miran directamente. Así de inaccesible es la luz del Señor. Así de inaccesible es la luz del Señor. Así que tenemos que diferentes puntos de vista. Que Dios sea luz implica la esencia, la evidencia de su ser, hemos visto que implica su gloria, su divinidad, y desde el punto de vista moral que implica su santidad o representa su santidad. Pero Juan está peleándose contra falsos maestros, está marcando una línea, ¿vale? Así que desde el punto de vista racional o intelectual o como lo queramos ver, la luz representa la verdad, la verdad. Y más concretamente, la iluminación de su verdad. O el conocimiento de su verdad, es decir, la luz y la verdad están igual de relacionadas como las tinieblas y la mentira. De hecho, si no tenemos tiempo, la mentira aparece en nuestro texto de hoy 3 veces, en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10, mentira, engaño, mentira, en contraste con la luz, ¿de acuerdo? Así que no hace falta irnos muy lejos, lo hemos dicho en estos versículos, hemos visto. Primera, 2 Corintios 4:6, Pablo habla de esto, cuando dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, lo que hemos visto antes de Génesis, Dios que fue el que dijo, sea la luz y hubo luz, ese mismo Dios es el que resplandeció en nosotros, habló a nuestros corazones, sea la luz. Y vimos, resplandeció la luz, ¿para qué dice? Y resplandeció la luz para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no veíamos a Jesucristo, no veíamos su faz, no veíamos la gloria de Dios. Vivíamos como nos daba la gana, hasta que Dios nos iluminó. Así que la luz de Dios representa su iluminación, su verdad en contraste con la mentira. Recordad que esta carta se escribe precisamente para eso, para desenmascarar a aquellos falsos maestros y sus seguidores que decían tener la verdad acerca de Dios,
decían tener la verdad acerca de la naturaleza divina o no divina de Cristo. Pero Juan relaciona aquí la luz de Dios con la verdadera iluminación. La verdadera iluminación, para que para Juan no se trata de argumentos, sino de evidencia. No se trata de argumentos, sino de evidencia. No se trata de lo que ellos decían, sino de si ellos demostraban y vivían conforme a esa luz. Conforme a esa luz. Es decir, aquellos que creen lo correcto en contraste a aquellos que no creen lo correcto porque han sido iluminados o no han sido iluminados. Y de eso va la carta. En el 2.21 vemos que Juan dice esta misma verdad de Dios es luz y no hay tiniebla, diciendo que de la verdad no sale ninguna mentira. No hay ninguna verdad. De la verdad no procede ninguna mentira. De la tiniebla, de la luz no procede ninguna tiniebla. Juan está presentando a un Dios de luz, cuya esencia, hermanos, cuya gloria, cuya santidad y cuya verdad es tan impresionante. Hermano, no encontraba la palabra, lo hablaba con Mercedes, no encontraba la palabra, tan traumática, quizás tan dramática, que es imposible que no tenga repercusiones, que no tenga implicaciones para nosotros. Ese es nuestro Dios. Es imposible, igual que fue imposible para Isaías permanecer igual cuando tuvo su llamado. ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! ¡He visto a Dios! Igual que Pablo cambió un giro de 180 grados cuando vio la luz de Dios en el camino a Damasco. Dejó de pensar como pensaba, dejó de actuar como actuaba, dejó de perseguir a quien perseguía, dejó de blasfemar contra quien blasfemaba y se convirtió en un siervo de Dios. Porque vio la luz. Porque vio la luz. Así que tenemos que la luz de Dios representa todas esas cosas. Y eso es el mensaje que Juan nos quiere decir. Pero dice algo más. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que no hay tinieblas en él? Bueno, por supuesto. Sabemos que no hay nada pecaminoso en Dios, lo sabemos, no hay nada oscuro, no hay una cara B, no hay algo negativo, no hay un lado oscuro de la fuerza, como la guerra de la galaxia. Pero eso es lo que Juan está enfatizando, eso es lo que Juan quiere decir, porque eso es algo obvio, ¿no? Sabemos que Dios no es así. Evidentemente las tinieblas simbolizan lo opuesto a la luz. Hemos dicho que las tinieblas simbolizan la esencia o la presencia de Dios, las tinieblas simbolizan su ausencia. La luz simboliza su gloria, su divinidad, las tinieblas, la carnalidad. La luz simboliza la santidad de Dios, las tinieblas el pecado. La luz simboliza la verdad de Dios, las tinieblas la mentira, la falsedad y el engaño. Y por supuesto sabemos que Dios no es así. Sabemos que Dios no es así. Porque todos sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Santo, santo. Sabemos que es un Dios bueno, un Dios misericordioso, que es limpio, que no puede ver la maldad. Sabemos que es así, pero entonces, ¿qué énfasis está haciendo Juan? ¿Qué quiere decir con no hay tinieblas en él? Lo que Juan está haciendo es marcar el primero de unos fuertes contrastes entre lo que Dios es y lo que Dios no es, entre lo que un cristiano es y lo que un cristiano no es. Este es el primer contraste de muchos que vamos a encontrar en la carta. ¿Y por qué hace esto Juan? ¿Por qué les dice algo tan obvio? Porque lo que va a hacer es transformarse Dios en luz y no hay tinieblas en él, en aplicaciones prácticas para nosotros, en aplicaciones prácticas para aquellos que dicen que tienen comunión con Dios. A partir de ahora, el texto va a estar dominado por un montón de contrastes. O eres o no eres. Y esa asociación de ideas tan aparentemente simple, es muy efectiva porque va a dejar al descubierto la condición de cada uno. Los falsos maestros decían que tenían comunión con Dios. Por supuesto, nadie se presenta como soy un falso maestro. Yo soy un buen maestro, yo predico de verdad, yo creo en Dios. Pero lo que Juan va a hacer es marcar una línea divisoria y decir, Dios es luz, no hay tinieblas en él. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuántas tinieblas hay en ti? ¿Estás andando en la luz de Dios? Estás andando en la luz de la tiniebla, porque lo de que va a definir lo que cada uno somos no es lo que decimos, sino lo que somos. El apóstol va a decir claramente que lo que uno es determina lo que no es. Más allá de la apariencia, más allá de la religión,
Para Juan, aquellos que tienen comunión con Dios, aquellos que han gustado de la luz de Dios, es imposible que tengan las características distintivas de las tinieblas. Porque donde hay luz, no hay tinieblas. Dios es luz, no hay tinieblas. Y estos contrastes tan nítidos dominan el texto. A partir de ahora, dominan el texto. Por eso digo que Juan puede parecer un poco repetitivo. En el 1.6 dice que o andas en luz o estás en tinieblas. En el 2.4 dice o estás en la verdad o eres un mentiroso. En el 2.7 o amas a tu hermano o lo aborreces. No hay término medio, no hay un sí, un sa, o lo amas o lo aborreces. En el 2.15, quizá una de las advertencias más aterradoras que hay en la Biblia, dice: hijito, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O amas al mundo o amas al Padre. No amas al mundo de lunes a sábado y el domingo a las 12, a las 11 y media aquí, a las 12 aquí en Murcia. ¿Amas a Dios? No. ¿Amas a uno o amas a otro? En el 3.8, o no practicas el pecado porque te estás purificando para la venida del Señor, o lo practicas porque eres del diablo. En el 3.10, o haces justicia porque eres hijo de Dios, o no la haces porque eres hijo del diablo. Así de radical, así de clara marca la línea Juan. No hay ambigüedades, no es un apóstol que discuta matices, ¿verdad? No dice, bueno, es que es carnal, pero ya se consagrará. Él marca una clara línea, o eres o no eres. Así que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, no es solo una afirmación teológica, tiene implicaciones muy serias para aquellos que se dicen ser creyentes, para aquellos que afirman que Dios es su Padre y que el Espíritu Santo mora en ellos, para aquellos que aseguran que tienen una relación con Dios. Juan lo define como aquellos que dicen que tienen comunión. Aquellos que dicen comunión. Y la primera implicación, no vamos a poder verla todas porque están a partir de aquí durante toda la carta, pero quería tocar por lo menos una de ellas. La primera implicación es que lo que hacemos es lo que nos define, lo que somos y no lo que decimos. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, traducción Dios habla hoy, versión Pablo Pérez. Si dices que Dios, ese Dios de luz del que hemos hablado, es tu Padre, si dices que tienes comunión, que tienes una relación con Él, si dices que Él te llamó de las tinieblas a la luz, que te ha regenerado, que te ha perdonado, que te ha adoptado, si afirmas que has sido iluminado por la luz del conocimiento de Dios a través de Jesucristo, si decimos que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y que ahora vivimos en un continuo proceso de santificación y búsqueda de la santidad, esperando a que Él venga para ser santo como Él es santo, y sin embargo andas en tus propias tinieblas, guiado o impulsado por tus propios deseos, por tus propios razonamientos, por tu propia impiedad, no importa lo religioso que te veas por fuera, no importa lo evangélico que sea, incluso no importa si eres calvinista o no, mientes, mentimos y no estamos en la verdad. Y andar en tinieblas, como el versículo 6, por cierto, es andar en todo lo contrario de lo que Dios es. Dios es luz, es decir, andar en falsedad en lugar de verdad, en pecado en lugar de santidad, en carnalidad en lugar de espiritualidad. Y eso, hermano, eso, amigo, es la condición inherente de todo ser humano. Así es como andamos desde que nacemos, en pecado, en oscuridad, en tiniebla, en mentira. Ahí tenéis Romanos 3, donde Pablo cita el Salmo: no hay ni uno bueno, no hay ni uno solo. Y empieza a decir las características: tenemos veneno en la lengua como la serpiente, nuestras manos son dañinas, nuestros pies corren para hacer el mal. Esa es la condición humana, esa es nuestra condición. Así hemos andado todos nosotros. Porque estar en tinieblas no es un asunto de saber o no saber. No se trataba de que simplemente no sabíamos o no conocíamos, o es que éramos un poquito ignorantes. Es un problema más profundo, ¿verdad? Es un problema que tiene que ver con la condición pecaminosa del hombre, con la condición no iluminada del hombre. Pablo dice en Efesios 5.8 que en otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Fijaos que él no dice estabais en tinieblas. No éramos corderitos que estábamos asustaditos en las tinieblas, éramos lobos rapaces, éramos malos, las tinieblas procedían de nosotros, nosotros colaborábamos con las tinieblas y nosotros éramos lo mismo, éramos tinieblas. Y fíjate cómo sigue Pablo, dice, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Por qué somos luz en el Señor? Porque estamos bajo su luz,
Porque Él nos ilumina, que nosotros iluminamos. Es lo mismo que la luna refleja la luz del sol, a no ser que sea terraplanista y no crea eso. Fijaos que no es un cambio intelectual. No es que antes no sabíamos y ahora sí sabemos. Es que antes no estábamos iluminados y no podíamos saber. Y ahora sabemos porque hemos sido iluminados. Porque la luz trae iluminación, la luz trae conocimiento, la luz trae pureza, trae santidad. Lo que Juan está diciendo aquí es que si realmente has sido iluminado por la luz de Dios, vas a ver. Así de simple, vas a ver. No vas a andar en tinieblas, sino que vas a poder ver. C.S. Lewis decía que él creía en el sol, no solo porque podía ver el sol, sino porque gracias al sol podía ver el resto de las demás cosas. Y él simbolizaba eso para hablar de que creía en Dios. O sea, nosotros no creemos en Dios porque lo podamos ver o ver lo que Él ha hecho. Eso es parte. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros creemos en Dios porque Él nos ha iluminado y nos hace ver el resto de cosas. Nuestra condición, primeramente. Nuestra condición, que es lo primero que un inconverso ve. Su pecado. Cuando Dios le ilumina, ¿qué ve? Te ves a ti y ves a Dios y dices, ¡ay de mí que soy pecador! ¿Verdad? Eso es la iluminación de Dios. Eso es lo que Dios hace en el corazón de las personas cuando Él ilumina. Y lo que Juan está diciendo es, Dios es luz. Si Dios te ha iluminado, esa evidencia tiene que estar presente. Es imposible que esa evidencia de que Dios es luz y te ha iluminado no esté presente y tú estés predicando falsa enseñanza. Es imposible. Por eso, y esto no lo tengo aquí, cuando a veces somos tan condescendientes con falsos maestros, decimos, bueno, hay que coger lo bueno y no lo malo. Yo me pregunto si te puedes beber un vaso de agua con un poquito de veneno. No puedes. Un falso maestro es un falso maestro. Un fiel maestro es un fiel maestro. Y hay una línea divisoria. Una línea divisoria que Juan marca aquí, que Dios marca aquí, porque Dios es luz. Y no hay nada de tinieblas en él. Ni un poquito. Ni una desviación. Y es imposible que tú sigas en tinieblas. Es imposible que tú sigas guiado por tus propios razonamientos y no por la verdad de Dios, por la verdad de la palabra de Dios, por su luz. Es imposible si Dios realmente te ha alumbrado, porque donde Dios alumbra ya no hay oscuridad. Dios es luz y no hay tinieblas. Paul Washer ilustra esto de una manera muy divertida. Él dice, pues me lo pongo yo en primera persona, que es suyo, si yo llego aquí esta mañana contando que justo antes de entrar me ha atropellado un camión de 10 toneladas. Pero vosotros veis que estoy perfectamente bien, que no tengo arañazos, ni rasguños, ni heridas, que mi ropa está perfectamente planchada y que llevo bien la corbata de predicar de los domingos. Si vosotros veis eso, ¿me creeríais? No me creeríais. ¿Y por qué no me creeríais? Porque mi relato no concuerda con la evidencia de lo que es ser atropellado por un camión. Y nosotros decimos, yo me he encontrado con Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios de luz que ilumina todo, el Dios tres veces santo, pero sigo viviendo igual. No concuerda el relato. No concuerda el relato. No puedo creerte. No puedo ser condescendiente. De hecho, ser condescendiente no es ser amoroso. Ser amoroso es ser más bien confrontar la verdad. Y eso es lo que Juan está marcando en este versículo. Juan está diciendo que lo que importa no es si dice. Lo que importa no es si dice, lo que importa es que si hoy... Ahora estás andando en la luz de Dios. Con las marcas que Juan va a hablar más adelante. Si estás amando a tus hermanos, si estás guardando los mandamientos, si te estás guardando puro esperando la venida del Señor, o si vives conforme el mundo de las tinieblas vive. Y eso es lo que va a marcar la línea, eso es lo que define si tú eres o no eres. No es lo que dice. No es lo que dice. No importa lo que digamos ser. Importa si la obra de Dios ha sido evidente en nosotros. Evidente en nosotros. Ahora bien, un pequeño matiz. Es importante notar, para no cargar a nadie, de que Juan no está diciendo que necesitas ser perfecto, que necesitas ser como Dios. Dios es luz y tú también tienes que ser como Dios. No está diciendo eso, eso es imposible. De hecho, Juan se da cuenta muy rápido de esa situación, de ese contraste, y va a tratar con el pecado desde el versículo 7, hasta el versículo 1 del capítulo 2, todos los versículos, el 7, el 8, el 9 y el 1 del capítulo 2, tratan del pecado, tanto del pecado en el creyente como en el pecado en el incrédulo. Juan sabe que pecamos, desgraciadamente pecamos, no somos perfectos, no hemos llegado a la estatura todavía de la plenitud de, o
hombre creyente de Cristo. Estamos en proceso. Esperamos que Él termine la obra en nosotros, ¿verdad? Que Él la perfeccione. Y un día esperamos que Él vuelva y seamos como Él es. De eso habla Juan también un poco más adelante. Somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero se manifestará cuando Él venga, porque le veremos como Él es. Así que Él no está hablando de eso, no está hablando de perfección, y vamos a entender muy mal este versículo, si entendemos ese andar en luz, ¿vale? Si entendemos ese andar en luz como hacer las cosas bien, o hacerlo todo correctamente, ¿vale? Vamos a entender muy mal, porque lo que vamos a hacer en ese sentido es quitar el foco de donde Juan lo tiene puesto, que es el Dios en luz, y ponerlo en nosotros, ¿de acuerdo? Poner el enfoque en nosotros, en lo que nosotros podemos lograr, en lo que nosotros podemos hacer, si logro vivir de esta manera, si puedo, el legalismo, si puedo llegar hasta aquí, si no, ¿vale? Pero Juan no se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a nuestro esfuerzo de andar como cristianos. Y por supuesto tenemos que esforzarnos, por supuesto tenemos que esforzarnos. Pablo les dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis como es digno, que andéis como es digno de la vocación. O sea, Dios os ha llamado, tenéis una vocación para ser algo, andar como es digno, dignificar eso. Por supuesto, Pablo va más allá todavía en Romanos cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Tenemos que esforzarnos. Pero no es el énfasis que Juan está poniendo aquí. Es decir, Juan no está tratando con requisitos, sino con evidencia. No estamos hablando de requisitos para acercarnos a Dios, sino de la evidencia de si te has acercado a Dios. Es decir, Juan no está simplemente alentándonos a cumplir algo para poder tener comunión con Dios y así demostrar que somos salvos. No, lo que Juan está hablando es de las evidencias que sí o sí o sí van a estar presentes si Dios te ha iluminado. Van a estar presentes. Y es imposible que no lo estén. Es más, es imposible que lo estén si Dios no te ha iluminado. Y es algo tan básico, tan sencillo, como aquella enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, cuando dice que no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es imposible. Va en contra de su naturaleza. Va en contra de lo que él es. ¿De acuerdo? De eso es lo que Juan está hablando aquí. Porque, hermanos, solo hay dos reinos. Solo hay dos posibilidades. Está la luz y está la tiniebla. Está el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y está el reino de este mundo con Satanás como príncipe. No hay más. No hay un reino intermedio. No hay algo así que es como a veces actuamos. Con un pequeño reino intermedio de somos cristianos pero iluminados pero no demasiado. Que nos escandilamos, ¿verdad? Que nos refleja demasiado. El reino de los iluminados por Dios pero militantes de la carne. A veces actuamos así. A veces vemos personas y decimos, sí, es cristiano, solo que vive así. Juan no lo entiende así. Juan no habla de esas cosas. Para Juan la cosa está muy clara. Si Dios te ha iluminado, si Dios te realmente ha iluminado con su luz tu vida, tú vas a demostrar ese cambio. Vas a demostrar ese cambio. Y hemos hablado que no es perfección. Por supuesto, no es perfección. Pero es, o eres o no eres. O eres creyente verdadero, con fruto al 30, al 60 y al 90 por uno. O has caído junto al camino, o entre piedras, o entre espinos. Y eso es de lo que Juan va a hablar hasta el final de la carta. Si dices que tienes comunión con él y andas en tiniebla, miente. Luego va a decir, si no amas a tu hermano, miente, no eres creyente. Si no guardas los mandamientos, miente, no eres creyente. Y no está poniendo requisitos. Juan no está diciendo, ahora tienes que esforzarte en amar a tu hermano, tienes que esforzarte en guardar los mandamientos. No, es lo que está diciendo, si eres, eres, y si no eres, no eres. De igual modo, de forma positiva, Juan tampoco habla de requisitos, sino de evidencia, cuando habla de los que sí andan en luz, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Es decir, para Juan, el verdadero creyente anda en luz. ¿Por qué anda en luz? Pues dice, pues como Él está en luz. Dice, andamos en luz, pues como Dios está en luz. ¿Cómo podemos andar de otra manera si Él está en luz? Andamos en luz. Los creyentes andan en luz no porque ahora son mejores intelectualmente. No somos mejores ni más listos que los de ahí fuera. No somos ni siquiera a veces más piadosos. No somos más
más santos, no intentamos hacer las cosas mejor, a veces hacemos las cosas muy mal. Pero andamos en luz, porque Dios está en luz y nos ilumina, y nos purifica, y nos perdona esas cosas que hacemos. John MacArthur, no se puede hacer una predicación sin citar a John MacArthur. John MacArthur comenta este versículo así, el versículo 7, y lo leí y dije, yo no puedo explicar mejor el versículo que él, así que lo voy a escribir. Cito MacArthur, un cristiano genuino tiene por hábito andar en luz, es decir, en verdad y en santidad, y no en tiniebla, falsedad y pecado. Su manera de andar también resulta en una limpieza continua de su pecado a medida que el Señor perdona continuamente sus pecados. Y puesto que quienes andan en luz, escuchad bien, quienes andan en luz participan del carácter de Dios, ellos llegan a caracterizarse por participar del carácter de Dios por su veracidad y por su santidad. Y esto indica, dice MacArthur, que su comunión es verdadera. ¡Wow! Los cristianos llegan a caracterizarse por la veracidad y la santidad de Dios, pero no por su esfuerzo, sino porque andan en luz como Él es luz. Y en cierto sentido, reflejamos la luz, igual que Moisés reflejó la luz cuando tuvo su encuentro con Dios y bajó, y los israelitas lo veían brillar de una manera asombrosa, tanto que se espantaban y decían, cúbrete o morimos. Y Él no había hecho nada, simplemente la presencia de Dios pasó. Y la pregunta entonces, una pregunta es, si andar en luz no es simplemente hacer bien las cosas, si no es vivir una buena vida como cristiano, sino que es estar iluminados por la luz de Dios, ¿cómo ando en luz? ¿Cómo ando en luz? Si yo estoy aquí hoy y sé que no tengo comunión con Dios, sé que no estoy andando en su luz, ¿qué puedo hacer? Fijaos que no digo si vengo o no vengo a la iglesia, yo he ido a la iglesia toda mi vida. Pero Dios me iluminó hace 5 años. Pero yo he ido toda mi vida. Porque la verdad es que lo que hemos leído hoy, lo que hemos hablado sobre que Dios es luz, pone las cosas muy difíciles para el hombre. Muy difíciles, que Dios es luz y no hay tiniebla, tiene implicaciones terribles. Si Él es santo y no permite que el pecado se acerque, ¿cómo puedo yo acercarme a Él si soy pecador? Y la respuesta a eso es terrible. Es terrible. Porque simplemente no puedes. No puedes. No puedes salvar la distancia que hay entre la luz y la santidad de Dios y tu condición pecaminosa y tu oscuridad. No puedes. No puedes salvar la distancia entre su santidad, su gloria y su divinidad y lo que tú eres. Y no importa si eres buena o mala persona, humanamente hablando, o si eres religioso o no. No importa si es la primera vez que estás aquí, o si eres una rata de iglesia que te has criado toda la vida, no importa si tus padres te han traído de la oreja o si no vienes. El hombre es pecador y ese pecado le excluye de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23 que como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria, de la luz de Dios. No podemos tener comunión con un Dios de luz, con todo lo que eso implica, por nuestro pecado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede el ser humano acercarse a Dios? Lo cierto es que no puede. Lo cierto es que no puede. Pero hubo alguien que sí pudo. Hubo alguien que sí pudo. Un hombre como nosotros, de carne y hueso, pero con una esencia no de oscuridad como la nuestra, sino de luz admirable. Fijaos cómo termina el versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la única manera de acercarse a Dios, hermano, la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Jesús en la cruz es lo que nos limpia de todo pecado. No hay otra manera de andar en luz si no es a través de Jesús y de su sacrificio en la cruz. No hay otra manera de acercarse al Dios tremendo que el Antiguo Testamento nos presenta, un Dios poderoso y terrible, un Dios que Moisés dice que es fuego consumidor. No podemos. Si no es por la sangre de Jesús, si no es por el esfuerzo de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por la proeza de Jesús. Hemos hablado de que Dios es luz y que eso implica muchas cosas. También implica que Él es justo. Él es justo. Dice en Números 14:18 que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión,
Pero ese versículo continúa y es muy curioso cómo continúa. Aunque de ningún modo va a tener por inocente al culpable. ¿Qué quiere decir eso? Él quiere perdonar. El Dios de luz, santo, tres veces santo, quiere perdonar. Pero nuestro pecado es un gran obstáculo para nosotros. Pero Él quiere perdonar. Y solo había una solución, hermano. Solo había una solución. Y era que alguien cargara con ese pecado. Que alguien pagara por ese pecado, por esa iniquidad y esa rebelión que nosotros merecíamos. Porque nosotros somos inicuos y somos rebeldes. Pero Cristo deshizo este gran nudo, este gran dilema de la raza humana, este gran dilema de no poder acercarnos a Dios. Cristo lo deshizo. ¿Y cómo lo deshizo? Siendo luz Él mismo. Él bajó y fue la luz para los hombres. Cristo acercó esa luz inaccesible, esa luz que habita donde no podemos llegar, donde el hombre nunca ha llegado, donde nunca llegará, y la trajo a nosotros. Dice Juan que Él fue la luz de los hombres. Esa luz que nosotros no podíamos ver, Él es la luz y podemos verla. Y lo hizo tomando el lugar de culpabilidad que nos tocaba, el lugar de oscuridad, el lugar de tinieblas que era nuestro. Es el Dios de luz misericordioso, se humanó, se encarnó y pagó por el pecado que tú y yo teníamos que pagar. La ira de Dios cayó sobre Él, sobre esos pecados que nos correspondían. La oscuridad, las tinieblas. Dice Marcos, en el Evangelio de Marcos, cuando habla de la crucifixión, que a partir de la hora sexta hubo tinieblas en toda la tierra. Todo el mundo se volvió en oscuridad. Era de día, la hora sexta, pero hubo tinieblas. Como cuando, lo contrario de cuando Dios dijo sea la luz, no hubo luz. Toda la tierra se sumió en tinieblas durante horas hasta que Jesús, desesperado, clamó, Eli, Eli, Lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no estás conmigo como hemos estado desde la eternidad juntos? Hijo, porque soy Dios de luz, tú ahora cargas con las tinieblas y el pecado de la humanidad. Ese es el sacrificio de nuestro Señor y gran Señor Jesucristo. Es imposible permanecer impasible. Es imposible permanecer impasible. No hay luz de Dios sin Jesucristo. No hay comunión con Dios si no hay comunión con Jesucristo. Esa es la conclusión que Juan va a llegar más adelante en el libro. El que niega al Hijo no tiene al Padre. No tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo, ese tiene al Padre. Esa es la luz de Dios para los hombres, Jesucristo, su Hijo. De esa forma nosotros podemos acercarnos a ese Dios de luz que habita en un lugar inaccesible, en luna inaccesible, a través de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Quiere el Señor que no haya nadie aquí en oscuridad y tiniebla, que no haya nadie en oscuridad y tiniebla, sino que la luz reflejada en la faz de Jesucristo sirva como iluminación a su corazón y a su mente para entender las tinieblas que hay en él. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Somos conscientes de que pisamos terreno sagrado, Señor, cuando predicamos. Gracias porque tú guardaste el mensaje, el verdadero mensaje de tu luz y de tu verdad, Señor, a través de hombres fieles que predicaron el Evangelio desde el comienzo hasta hoy día, Señor. Gracias porque eres nuestra luz, nuestra guía, Señor, nuestro camino, nuestra verdad, Señor. Gracias porque no hay tinieblas en ti, Señor, y tú disipas nuestras tinieblas, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos que la sangre de tu Hijo Jesús nos siga limpiando cada día, Señor, porque en tu luz, como dice el salmista, vemos nosotros la luz, Señor. Gracias porque tú nos has iluminado en Cristo Jesús, Señor. Amén.